Hoy aprendí a hacer algo nuevo. Déjenme les muestro cómo hice esta imagen usando esta otra como referencia. El otro día estaba viendo pinturas y me encontré con este estilo tipo doble exposición que me inspiró a buscar la manera de hacer esto. En este proceso me di cuenta que es muy importante planear un poco, escoger muy bien las imágenes que se van a usar, organizar muy bien la cabeza y tener más o menos una idea, un boceto de lo que será la imagen final. Lo bueno es que muy probablemente ya se tenga material para usar. Yo, por ejemplo, utilicé una foto que hice hace mucho tiempo de la plaza de mi ciudad. Y la otra imagen es un pantallazo de mi cortometraje sobre autorretratos. No me voy a poner a inventar, yo seguí este tutorial que me encontré en YouTube para poder hacer esta imagen. Y para darle mi toque personal, la pasé por Lightroom para añadir estos filtros radiales y darle esos destellos en la lámpara y aquí en la parte de arriba. Creo que es importante buscar inspiración en otros medios, no solo en la misma fotografía y en la cinematografía. Hay que leer libros, hay que ver arte, pinturas, dibujos, etc.